siempre la misma persona, atento y un gran profesional. Bueno, que siempre todos los años le estaba diciendo, es que todo el año nos sorprendéis con algo, os reinventáis, hacéis cosas increíbles y cada año nos sorprendéis, es la verdad. Yo pienso ya cada año que no nos vaya a sorprender con nada nuevo porque ya está todo tan bonito que está perfecto para nosotros. Bueno, cuéntame este nuevo concepto de que se inaugura hoy. Bueno, lo primero, director de alimentos y bebidas, porque tenemos una directora comercial ahora que la verdad que lo está haciendo fantásticamente. Y que no se nos enfade, pero nada, un equipazo realmente en todos los aspectos. Y bueno, el Joe's, ¿qué te puedo contar? Es un concepto sobre todo divertido, divertidísimo. Es, el concepto pues es un poco la reivindicación de los años 80, 70-80, pues con un tipo de y un estilo de música pues de esa época, de los late, los últimos de los años 70, 80, funky. Y como te decía, es muy divertido. Aquí lo que se rige un poco pues es la profesionalidad de los cocteleros que tenemos en cuanto a los cócteles, que intentamos y vamos a intentar ser una referencia en toda la Costa del Sol a nivel del cóctel tan profesional que vamos a servir aquí, aparte de unos snacks pues muy buenos, tipo de todo lo que quieras comer hasta las 4 de la mañana. Y bueno, y la verdad es que es un poquito, pues como ves, pues el concepto y la decoración va todo pues un poco de esta época del año, ¿no? El Joe's Bar se remonta pues a esta época del año cuando el propietario, uno de los propietarios era Dilis, que es nuestro Relaciones Públicas, y ya existía en Puerto Banús. Era un bar pues bueno, el que me regentaba pues los mejores clientes en Puerto Banús, y era muy divertido. Y pues ahora pues la propiedad pues ha apostado un poco por traerlo de vuelta aquí en la plaza, para darle un poco ese ápice que faltaba aquí, pues un poco de bar y este tipo de música que faltaba aquí en la plaza. Va a ser una fusión realmente pues con todo lo que es la Plaza Village, el restaurante Uni, y poder continuar luego para quien quiera otro tipo de música pues un poquito más electrónica en la suite, en la nueva suite, que creo que ya la conocéis. Y bueno, pues es un poco el complemento que nos faltaba para hacer todo un uno realmente de este concepto, sobre todo de diversión. Bueno, ahora que el cambio es total, es de lo que recordábamos como la antigua suite, para que la gente se haga una idea, y esto va a salir todo ya siempre, todos los días. Todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y luego pues bueno, intentaremos que también continuarlo en invierno como el bar principal del hotel, pero bueno, eso ya se decidirá, pero en principio pues nada, aprovechando la temporada y disfrutándola. Ya que hablamos de la temporada, ¿cuáles son las previsiones para este año? Bueno, la verdad es que es espectacular, o sea, la previsión que tenemos ya para este 2016. Hemos superado en creces el año pasado, que ya fue un récord, el 2015, y no nos podemos quejar para nada. Tanto el tipo de clientela que tenemos, estamos notando que cada vez hay más exclusividad en el hotel, las referencias gastronómicas, con todos los puntos de venta que tenemos abiertos, de restauración, y bueno, y todas las renovaciones en las habitaciones, jardines, patios que se ha hecho, pues que la verdad, creo que nos hace un poco más únicos y exclusivos de lo que ya éramos el año pasado. Cada año se ve más, por ejemplo, de una nacionalidad. Algunas veces han destacado más los alemanes, los ingleses en otras épocas. Este año, ¿qué turismo el que viaja más en España? Bueno, nosotros seguimos siendo la nacionalidad por excelencia, sigue siendo la británica. Lo que sí notamos es que hay una gran afluencia de muchas nacionalidades nuevas, pues bueno, azerbaiyanes, egipcios, los alemanes siguen viniendo muchísimo. Ahora, en cuanto acabe el Ramadán, que es a principios de julio, ya tenemos muchísimas reservas del mercado árabe, emiratos, saudíes, así que bueno, no paramos de recibir nuevas nacionalidades y, como digo, quizás más exclusivo de lo que veníamos viendo años atrás, ¿no? Pues de verdad, enhorabuena a Puente Romano, a todo el equipo, sobre todo agradecerte a ti siempre la atención que tiene con los medios,
que siempre de verdad genial. Así que enhorabuena y gracias por atendernos. A vosotros, como siempre, un placer.